Bueno, señores, como les decía, agradezco la presencia aquí del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Orlando, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a este programa y a esta hora de la mañana. Sí. Y yo sé cómo es la vida para un ministro, ¿no? Bueno, me plantearon que pasa algo con Duquesa. ¿Qué pasa exactamente en este momento? Mira, no, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros cuando llegamos al ministerio, pues lógicamente asumimos la dirección del consejo que administra el vertedero de Duquesa, que es una decisión de un tribunal superior administrativo. Hay que recordar que en el pasado, como consecuencia de la litis que hubo de los terrenos de Duquesa, pues el Tribunal Superior Administrativo decidió que el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y el alcalde de Santo Domingo Norte fuesen los que regentearan este vertedero. Entonces, recordar que en el pasado hubo humaredas y hubo distintas situaciones que afectaban a las comunidades de la provincia de Santo Domingo. Afortunadamente, te puedo decir que hemos mantenido controlado esta parte del vertedero. Sin embargo, manteniendo los mismos niveles de presupuestarios, que Duquesa recibe alrededor de unos 13 millones de pesos mensuales, pues habilitamos el espacio en condiciones verdaderamente idóneas, que fue hacer una especie de un relleno sanitario, y exhibimos esas imágenes. Pero lógicamente, eso fue en una etapa en donde teníamos el COVID, donde había el toque de queda, donde efectivamente todo el país y particularmente la provincia de Santo Domingo también estaba sometida a estos horarios. No había actividades nocturnas. Entonces, ¿ahora qué nos encontramos? Que como consecuencia de la apertura del toque de queda, hay más residuos que lo que normalmente estaba previsto. Te puedo decir que hace 3 meses atrás Duquesa administraba 4.000 toneladas diarias, más o menos. Uh-huh. Hoy día se ha incrementado a 5.500 toneladas diarias, más la situación de Santo Domingo Este, que tenía unos problemas para la recogida de los residuos. Ya se ha estado trabajando en eso. Entonces, esa cantidad de esos residuos en el vertedero de Duquesa, pues lógicamente genera un impacto importante, más las actividades nocturnas en la capital de la República, y por supuesto que hemos tenido dos fenómenos atmosféricos en el último mes, que también provoca distintas situaciones. Entonces, lo que te quería informar es que estamos trabajando nueva vez para ponerlo como estaba hace unos 2 meses atrás. Y entonces siento que es mi obligación informarlo para evitar que pueda surgir alguna fotografía o algo, para que todos estemos conscientes de que como consecuencia de esos tres fenómenos, lluvias de últimas semanas, sí, incremento de los residuos de Santo Domingo Este, más las actividades nocturnas de la capital de la República, pues entonces eso ha provocado que nueva vez se acumule bastante residuos, y entonces estamos trabajando en ese propósito. Hay algunas imágenes que quisiera compartir con la gente, que ustedes mismos han suministrado imágenes del vertedero de Duquesa. Al director, por favor, vamos a compartirla para ver cómo está la situación. La verdad que Duquesa, yo creo que Duquesa es con mucho el basurero más grande a cielo abierto, el vertedero más grande a cielo abierto. Es el principal vertedero de la República Dominicana, porque resulta que de la cantidad general de residuos que se genera en el país, prácticamente el 60% de los residuos son generados por la provincia de Santo Domingo. Wow. Y el Distrito Nacional. Por lo tanto, entonces, hemos estado trabajando en ese propósito, y por lo tanto aspiramos a que en el próximo trimestre, uh-huh, podamos ya nivelarnos y colocar las cosas como estuvieron hace unos 3 meses atrás. Pero lo importante, Edith, sí, lo que quiero significar, que es lo importante, es que
a pesar de que estamos en verano y a pesar de que hay un sol radiante, lo cual pudiera generar algún tipo de situación, hemos mantenido controlado la cuestión de humaredas ciertamente no hemos tenido, porque aquí hubo problemas con la humareda y bueno, sería terrible, porque ahora mismo que tenemos el polvo de Sahara, que hay mucha gente que está sufriendo con sus pulmones, las vías respiratorias, lo estamos mirando. El polvo de Sahara tiene dos situaciones. Ajá. Una positiva y otra negativa. ¿Cuál es la positiva? La positiva, te lo informo, es que esta arena, porque es una arena que viene desde el Sahara, es un excelente fertilizante. Ah, no me diga, oye, sí, eso. Es un excelente fertilizante. ¿Esta imagen que estamos mirando, para que no se me pierda, qué imagen estamos mirando ahí? Esa es, así pusimos Duquesa hace 2 meses atrás. Así estaba Duquesa hace 2 meses atrás. La anterior es como está ahora. Correcto. Y bueno, wow, pero se veía completamente limpio. ¿Y, sí. ¿Y qué pasó, por ejemplo, todos los seres? Es lo que te acabo de decir, que ese trabajo es lo que se conoce como un relleno sanitario con cal y con tosca. Que se trabaja ese tipo de situaciones. Yo confieso que no lo conocía, que estaba a ese nivel, relleno sanitario de Duquesa. Sí, nosotros lo llegamos a colocar así, pero te reitero. Sí, que ha venido la lluvia, la concentración. Ha venido la lluvia y también que las actividades sean, la reapertura de la economía también provoca, lógicamente, más residuos. ¿Y cómo van a hacer para que sea permanente? Es decir... No, déjame comentártelo, es muy importante tu pregunta. Tenemos eso y tenemos pendiente lo de los fertilizantes. No, estamos haciendo mezcla nosotros aquí. Es muy sencillo, aquí. No, pero sí. Déjame responderte sí, lo del polvo de Sahara. Sí, lo del fertilizante. Sí. A mí me interesa, a mí me encanta las madres. Esa arena que recibimos del Sahara tiene ese efecto positivo. O sea, los ecosistemas del país se benefician como si tuviera un fertilizante natural. Ah, pero ahora, mira, algo bueno tenía que tener. Porque... Lo negativo es que provoca... Alergia, calor. Alergia a las personas que sufren de enfermedades respiratorias, les provoca determinadas situaciones. Ah, pues ya saben ustedes que tiene algún beneficio. Sí. Y entonces vamos con... Seguimos con Duquesa. Con entonces, Duquesa va a entrar ahora en una fase de cierre técnico. Vamos a cerrar técnicamente este vertedero. Ah, sí. Los procesos de cierre técnico en un vertedero de esta naturaleza toman alrededor de 4 a 5 años, un cierre técnico de acá. Más que lo que dure el gobierno. Sí. Entonces, estamos simultáneamente con ese proceso, vamos entonces a ubicar otra propiedad, otro lugar, en donde vamos a establecer un vertedero como Dios manda. Ese vertedero, que debe ser, lógicamente, con todas las aplicaciones tecnológicas idóneas para hacerlo en un relleno sanitario como debe ser, estaremos trabajando en los próximos meses y tenemos la asesoría de la Agencia de Cooperación Japonesa, la JICA, que son, para mí, son los mejores en este tipo de cosas, y con ellos nos estamos asesorando. Esperamos que ya para entre enero y febrero del año próximo ya poder exhibirle al país dónde haremos este nuevo relleno sanitario y, lógicamente, pasaremos a hacer licitaciones para que las empresas que quieran participar puedan participar con toda la transparencia necesaria. Esa imagen que estamos mirando, que de verdad, o sea, me llama la atención, porque como hemos tenido tanto tiempo problemas con así Duquesa, es tú, así se veía. Así ¿qué costo implicó eso? No, es lo que te acabo de decir. Sí. Duquesa recibe 13 millones de pesos. ¿Pero con eso se hizo eso? Con eso se hizo eso. ¿Ah, sí? Sí. O sea, con lo que recibe. Con lo que recibe. Solamente con fuerza de voluntad. ¿Y quiénes están trabajando además de ustedes? Porque esto, digamos, que involucra cabildos, involucra otras instituciones. No, es lo que te digo. Duquesa tiene un comité. Ese comité es Salud Pública, Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y Ministerio de Medio Ambiente. Lógicamente, yo he llamado
y tengo que agradecerle al Ministerio de Obras Públicas el trabajo que ha hecho y que sigue haciendo y que está haciendo actualmente. Y lógicamente con la alcaldesa del Distrito Nacional tengo un contacto diario y permanente en esto y otros temas. Igualmente con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Para, como ustedes tienen una, digamos, una competencia nacional, ¿qué otros vertederos están interviniendo? Sí, entonces, en ese plano nacional, próximamente vamos a publicar el diagnóstico nacional de todos los residuos, de todos los vertederos que están en el país a cielo abierto, que es uno de los instrumentos que exige la nueva ley de residuos. Lo haremos en los próximos días. En ese sentido, estaremos identificando prioridades. Tenemos los pueblos turísticos del país, que son prioridad, como el este, el norte del país, Puerto Plata, Samaná y el este de la República Dominicana. Y también, por supuesto, tenemos la situación del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Y el caso de Santiago, en donde ya el vertedero de Rafey ya también está en su tope. Por lo tanto, habrá que hacer lo mismo que se estará haciendo con Duquesa en cuanto a cierre técnico y buscar otro espacio para hacer de nuevo un relleno sanitario. Yo pienso que con el tema de la basura, como nosotros administramos tan mal nuestra basura, o sea, los ciudadanos no estamos como habilitados para saber administrar. He visto iniciativas de jóvenes que han puesto, por ejemplo, para que uno lleve los sí, materiales de papel y correcto, todo eso. Hay muchas iniciativas muy interesantes. ¿Qué establece la ley ahora? La ley establece un plazo de una transición de 2 años. En 2 años debemos hacer una campaña educativa como debe hacerse para que los ciudadanos sepan cómo vamos a hacer ahora la separación de los residuos, porque la separación debe comenzar en casa. Sí, claro. Claro, pero ¿qué sucede ahora? Que tú tienes que hay lugares donde se hace la separación, pero luego viene el camión y lo junta, y todo. Lo junta todo. Entonces así no estamos en nada. Entonces, ahora nuestro rol y nuestro papel es trabajar en que la recogida de los residuos sea de manera separada y llegue a los lugares donde tiene que llegar de manera separada. Porque se desperdician cosas. Usted tiene ahí cartón por un lado, tiene los hay una fuente de energía, otro. Y hay fuentes de energía importantes. Y lo que es peor, Edith, y lo tengo que decir con mucha responsabilidad, las clínicas de República Dominicana, increíblemente, ninguna clínica privada de República Dominicana tiene espacios para disponer de los residuos médicos. Y lo que es peor, los hospitales de República Dominicana tienen habilitadas salas o lugares para disponer de los residuos médicos, pero ninguno está funcionando, con excepción del Hospital Luis Eduardo Aibar, que recientemente se inauguró. Entonces, hemos estado trabajando con el Ministerio de Salud Pública para aprovechar en este periodo de transición y trabajar con las clínicas y con el sector público para verdaderamente tener las condiciones necesarias. Pero cuando usted dice ninguna, ¿es ninguna clínica? Ninguna. Señores, cuando hombres tan prominentes, ninguna clínica de República Dominicana tiene habilitado de la disposición de sus recursos. Creo que hay, si la memoria no me falla, creo que hay 2 empresas que se dedican a recoger ese tipo de cosas. ¿Y dónde van esos residuos? Ellos lo trituran y lo disponen, pero eso no significa que se haga en todo el país. Y de hecho, es muy lamentable decirlo, pero en Duquesa han aparecido partes de cuerpo, etcétera. Y déjame informarte lo siguiente. Fíjate lo efectivo que ha sido la jornada de vacunación con la recogida de los residuos, pero eso ha sido una decisión del presidente y de la vicepresidenta que han tenido el concurso de los distintos ministerios, incluyendo el medio ambiente, y hemos trabajado en eso. Y hemos tenido que habilitar, por ejemplo, tengo que decirlo, la fábrica Cemex tiene un espacio y un área, un horno propio para ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde estamos disponiendo. El aeropuerto de Punta Cana también nos ha dado facilidades. Yeah. El aeropuerto del Cibao también. Pero ha sido
como consecuencia de una voluntad política para evitar que esos residuos lleguen a otros lugares. Vamos a estar atentos entonces a Duquesa y ojalá esto se haga en materia de la basura. Hay algunas cosas que me gustaría preguntarle porque claro. Tengo una comunicación, ayer sabía de un señor de 91 años y entonces quiero preguntarle al ministro. Le comparto la historia de ese hombre que vive en mi pueblo, en el Ceibo, cuando regrese de esta pausa, en perfecto. Esta conversación. Además, recordamos que tenemos en este día una conversación con una periodista, Thelma Álvarez, una joven periodista que está profesionalizándose aún más en España.